manera y gracias al azar a elegir entre dos sobres, Berta se convirtió en la primera finalista oficial de la tercera edición de Got Talent, una gala intensa con este colofón final en el que dijimos adiós a Luis Miguel y una gala que fue seguida por más del 17% de la audiencia. Una noche llena de emociones con una clara protagonista, Berta, a la que saludamos ya mismo. Muy buenos días. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo bien, imagino que tú todavía asumiendo, asimilando lo que se vivió ayer. Primera finalista de la tercera edición de Got Talent, ¿cómo estás? Pues la verdad es que todavía no me he bajado el sueño, esto es muy fuerte. Estoy muy contenta de haber sido la primera finalista y nada, ahora seguir, a darlo todo, a ver qué pasa la semana que viene, bueno, esta semana en la semifinal y a darlo todo en la final. Bueno, en la semifinal en la que no te juegas nada, tú vas a ir allí a disfrutar de cómo van a cantar tus compañeros. Imagino que ya entonces pensando en la final, en lo que vas a hacer y en cómo lo vas a afrontar. ¿Cómo estás trabajando en ello, Berta, si es que has tenido tiempo de pararte a pensarlo? Pues la verdad es que ha sido todo tan rápido y tan fuerte que todavía no me ha dado tiempo de asimilarlo mucho. Pero bueno, ya estoy pensando en los temas que voy a cantar en la final, trabajando con el claustro e intentando pues, dar una final digna. Y aunque yo llegué a Got Talent sin ser jotera, intentar salir de Got Talent en la final como la reina de la jota. Por supuesto, Berta, tus compañeros se alegraron muchísimo en cuanto elegiste el sobre correcto. Gracias, por favor, te doy las gracias por haber elegido ese sobre de la izquierda. Ellos se alegran mucho. La semana que viene, en la semifinal, tendremos que decir adiós a dos de ellos. ¿Cómo crees que van a afrontar la siguiente gala? Pues como siempre y como llevamos haciendo desde el principio, trabajando a tope, con un montón de compañerismo, estamos todos súper felices de la piña que hemos hecho y aunque sabemos que es un concurso y que alguien tiene que ganar, no dejamos de apoyarnos los unos a los otros, ayudándonos un montón y así es como van a afrontar la semifinal, estoy convencida. Bueno, desde luego tu evolución durante el programa está siendo increíble, Berta, de no cantar nada de Jota a ser ayer favorita, gracias, entre otras cosas, a una Jota. Te deseamos la mejor de las suertes. Y una última pregunta, te voy a pedir que te mojes, como le pido a todo el mundo, ¿quién sería, si no eres tú, obviamente, tu ganador o ganadora de esta edición? Pues para mí creo que Sandra sería una justa ganadora. Creo que tiene un vozarrón, que nos ha demostrado que puede hacer de todo. Y bueno, que te voy a decir, que es que para mí es como mi hermana en el programa. O sea que para mí, si no puedo ganar yo, Sandra ganadora. Bueno, pues Berta, muchísimas gracias por atendernos y a seguir disfrutando de ese merecidísimo puesto en la final de Got Talent. Gracias. A ti, Blanca. Un abrazo. Un abrazo enorme.